Yo me despeiné un poco, pero estás en la cama con las guayabas. Oigan, muchas gracias por estar este viernes con nosotras. Dejen, nos acomodamos un poquito. A ver. Ahí queremos estar de payasas, ¿verdad? Sí, aparte para que veas todo muy claramente aquí. Bienvenidos una vez más aquí en compañía de nosotras, las más guapas, las guayabas de Morelos. Y pues, ¿qué crees? ¿Qué crees? Hoy no vamos a saludar a una persona muy especial. En paz descanse. Tan, 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 tan. Pero ¿sabes qué? ¿Lo podemos reemplazar por alguien? No creo que pueda ser tú, manita. No, yo no. No, tú, manita, no. Pero mira, el que está ahí grabando. El que no trae calzones. El que no trae nada. Debería de poner este, ¿no? Dile que se lo ponga donde quiera. Ahí, tápate donde quieras. Oigan, pues bueno, ya estamos aquí. ¿Qué les parece si el día de hoy comenzamos con un temita que nos estaba pidiendo por allá en Facebook, Mari Carmen, que nos escuche en Xochitepec? Nos ve. Nos ve también. Bueno, cuando está trabajando y no puede ver la pantalla, nos está escuchando. ¿También? ¿También? Sí, sí pasa, sí pasa. Yo así le hago. Yo también lavo los trastes y escucho la tele. ¿Qué? Bueno, Mari Carmen, un saludo. Un saludo, hola. Y ella dijo, pues, ¿cuáles son las series favoritas acá? Medio mexicano, medio mezcladito con las gringas. Bueno, lo que ustedes quieran. Y llegamos a una conclusión de tres series más vistas durante varios años. Así es. El número tres, Los Simpsons. Claro. Esta familia amarillita, ¿quién no lo ha visto? ¿O quién no los conoce? ¿O quién no los ubica? Y creo que a la mayoría de ustedes les gusta, a nosotros nos gusta, también a nuestro querido Hércules le encanta porque luego se pone bien amarillo y se siente Bart, pero bueno. Sí, y además está panzoncito como Homero. Ah, sí, de repente, yo quiero cerveza, quiero rosquillas. Ahí está el número 3. En el segundo tenemos nada más y nada menos que... La Reina del Sur. ¿Cierto? Esta serie que está súper interesante y trata muchos temas y... La verdad yo no la he terminado, no sé si tú ya la terminaste. Ya, te juro que, o sea, no miento, la he visto ya tres veces. Como Paquita, de tres veces te engañé, así yo tres veces con la Reina del Sur. Tres veces te engañé con la Reina del Sur. Ahí está. ¿Y la número uno? La número uno. Espérame, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Supongamos que esto es como la flor. Vas. ¡No! ¡Toma esa rosa! ¡No! ¡Tú está tienes bien. La rosa! Está bien. Vas. Virgencita celestial, seguramente tú me mandaste esa florecita. ¿Qué rosa, flor? Ahí está. ¿Ya adivinaron? La Rosa de Guadalupe. Primerísimo lugar en México, obviamente. No me digan que no la han visto, seguramente para criticar, hablar mal de ella o distraerse. ¿La han visto alguna vez o le han puesto aunque sea 5 minutitos y dicen, no, pues qué padre está o qué jalada? Cualquiera de las dos. ¿O sabes la has qué? Visto. También para que tu abuelita diga, ¿ya ves, mijita? ¿Ya ves? Esto pasa en los antros. No, pues no importa. Ya no salgas, mijita. Ya no escuchas esa música del diablo. La verdad es que llegó al primer lugar La Rosa de Guadalupe. Eso decidimos. Entonces, si tú has visto otra serie, nos puedes comentar, ¿sabes qué? Yo veo CSI, o yo veo The Sopranos, o yo veo otra cosa. Entonces, o yo no veo tele. No, pues no ves fácil. Nada. ¿O quieres que hagamos una serie? No la vamos a hacer. Oigan, pues eso fue el top número 3 de las series que... creemos que la gente ve más. Así es. Muchas gracias por estar otro viernes con nosotras. Recuerden agregarnos en Facebook, Los Hijos de la Guayaba, y en Twitter, @hijosdelaguayab, sin la letra A al final. Y si nos estás viendo en YouTube, te mandamos un beso muy grande. Puedes darle repetir y repetir y repetir a esta sección. Les mando un beso a todos ustedes y los esperamos la próxima aquí en la cama con las guayabas. Ya saben que es la cama del amor. Oye, oye, pásanos eso que es de Hércules, no seas así. Sí, tú, ándale, pásanos eso. Dice que no. Eso, muchachito, eso. Qué obediente. Es más obediente este que Hércules. Este no es cerco. Pásanoslo, por favor. Oye, qué agresivo. Bueno, nos vemos el próximo viernes. ¡Mua! Un besote. En la cama. ¡Con las guayabas! ¿Ya te escondiste? Ya. Porque la una no era la Rosa de Guadalupe. Esa era la última. ¡Ay, ese Hércules! Donde quiera que se encuentre. Bueno, sí, modo, ¿no? No era la más vista, pero... Era Friends. Pero sí, era modo. Friends. Fíjate que a mí sí me gusta Friends. A mí también me gusta pero mucho. Prefiero la Rosa de Guadalupe. ¿Qué tiene? Pues ya ni modo, ahí la otra semana le componemos y les decimos a las personas que Hércules fue el culpable. Sí, Hércules nos hizo una trampa. Donde quiera que se encuentre. ¿Sabes qué, Hércules? Ahora sí.
Qué mala onda. Sí, pues hay que desayunar, ¿no? Sí, vamos a desayunar. Órale.